Bolívar, no araste en el mar. Aquí estamos tus hijos haciendo realidad tu sueño de patria grande. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales presentó el ciclo de cine Patria Grande, lo nacional y popular como instrumento de liberación, que consiste en la exhibición de 21 películas en cinemóviles que viajarán por las 24 provincias del país. Son películas realizadas a partir de las experiencias de la gente y de las luchas llevadas adelante en América Latina. Por eso lanzarlo aquí en la Casa de la Patria Grande, Néstor Kirchner, es para nosotros todo un simbolismo de lo que de qué tema estamos hablando, y porque también nos preocupa mucho poder discutir y polemizar sobre contenidos, sobre los contenidos que debemos producir hoy, viendo lo que está pasando en nuestros países, lo que está pasando en Argentina, viendo el proyecto político de la Patria Grande. El programa recorre todas las provincias argentinas con nuestros cinemóviles y también en los espacios Inca se va a proyectar este material, en el Cine Gomón, por supuesto. Son todas películas que vienen desde larga data, digamos, no son películas solamente actuales, hay películas de Raimundo Gleiser, de Humberto Ríos, de nuestros realizadores que han hecho cine político. Hay películas de compañeros que han compartido con Cine Liberación muchas de sus experiencias. E incluso más, te digo, cuando nosotros estábamos haciendo en Cine Liberación las experiencias de producción, antes de eso queríamos ver qué pasaba con la difusión de películas, de qué manera podíamos ir creando circuitos alternativos que eran clandestinos en ese momento, y para eso sí utilizamos fragmentos o cortometrajes, algunos de los cuales se pasan en esta muestra. Pienso en Faena de Humberto Ríos, por ejemplo, que forma parte de una secuencia de La Hora de los Hornos, la de un matadero, que es una secuencia referida a la dependencia económica. Pienso en Tire 10 también, que la segunda, todo lo que era el último capítulo, lo utilizamos en una torta con materiales cubanos, como Naude de Santiago Álvarez, Revolución de San Ginés, Mayoría Absoluta de Brasil, y con esa torta se empezó a probar la existencia de un circuito de cine que estaba fuera de todos los otros niveles comerciales o formales o legales. Esto no es un ciclo de cine únicamente político. Este es un ciclo de cine que nos muestra a los países latinoamericanos pasando por un momento excepcional de crecimiento, de solidaridad, de acompañamiento, de políticas educativas, inclusivas, de políticas de salud, de vivienda, de complemento de las economías, en un continente esperanzador, en un continente que crece y que al ver lo que sucede en Europa, en África, en Asia, en Medio Oriente y todo esto, vemos que están creciendo.